Teatro Fernán Gómez, porque es la sede principal del Festival Internacional de Jazz de Madrid. Nacho, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Rafa. Gracias a todo el equipo de este teatro que nos acoge cada año y que nos permite ahora estar en esta mesa redonda, en este debate. A mí se me empañan las gafas, no lo logro controlar. Donde vamos a hablar sobre el futuro del jazz. A veces, lo comentábamos antes, hablar del futuro del jazz en un momento en el que no sabemos qué va a pasar dentro de unas horas, qué va a pasar mañana, se nos antojaba un poco raro, ¿no? Pero sí que es cierto que este debate estaba previsto antes de la pandemia, antes de marzo. Es verdad que empezamos a perfilar, junto con Luis Martín, el director artístico, que debíamos abordar en las próximas ediciones una serie de debates y de mesas redondas y de conferencias para hablar sobre el futuro de esta música. Cuando decimos el futuro, decimos el presente también. Es el estado de la cuestión, cómo se afronta esta música dentro de las otras músicas, las músicas populares, y cómo se afronta desde el punto de vista educativo, en este caso, que vamos a hablar del punto de vista educativo, desde la empresa, y desde el artista, en este caso, la artista. Insisto, queremos que sea una de las muchas que puede haber en el futuro, de los muchos debates sobre este necesario estado de la cuestión. Me acompañan en esta tarde tres mujeres, tres profesionales del jazz, de la música. Amelia Caro es directora de la Escuela de Música Creativa, una de las principales escuelas de música de nuestro país. Pionera en la implementación curricular de la música de jazz y cantera incesante de excelentes músicos. Con ella trataremos de abordar la vertiente de la enseñanza en el jazz. Ella es directora general de Escuela de Música Creativa, de la que es socia fundadora, 1985, ya está bien, Amelia. Presidenta de la Fundación Música Creativa desde 2008, entidad que alberga el Centro Superior de Músicas Actuales de Madrid desde 2016. Y bueno, ella es licenciada en Filología Hispánica. Decir que Escuela de Música Creativa lleva colaborando con Jazz Madrid pues prácticamente desde la nueva etapa de Jazz Madrid, hace 7 años que empezamos esa colaboración, porque entendíamos, y así también lo hablábamos, que la educación, que la enseñanza tenía que estar presente, no solamente para enseñar a los más jóvenes, sino también para que los más jóvenes se metieran en el mundo de los festivales, que pudieran también ver que un día podían estar en un cartel al mismo nivel que podían estar las grandes figuras y que podían escuchar en su ciudad, en este caso en la ciudad de Madrid, a esas grandes figuras que ellos estaban, esa música que ellos estaban aprendiendo en las escuelas. Ella nos va a contar cómo ha sido ese proceso, que hay un punto importante con la normalización de los estudios artísticos. Hay un punto de inflexión que, bueno, ella nos contará. Alicia Lledó, directora de Kamala Producciones, vaya nombre, ¿no? Sí. Bien, ¿no? Me ha venido ahora, perfecto. Muy bien, hablaremos de la necesaria visión profesional de la manager de artistas, porque también un poco con la pandemia, cuando se habla de cultura, siempre hemos visto que parece que la cultura son los artistas y no hay nadie más. Ahí están los artistas y no sabemos, pero hay muchos oficios, hay muchos trabajos relacionados con el hecho cultural que se ven afectados por esta pandemia, de ello también hablaremos, pero que son necesarios y que son necesarios para que al final quienes organizamos tanto festivales como los teatros, como organizamos conciertos, nosotros somos mediadores entre los artistas y el público, y ahí estáis vosotros cumpliendo un papel muy importante. Y bueno, también hablaremos de eso. Ella es gerente de Kamala Producciones, estudió Derecho en la Universidad Complutense, después trabajó en marketing, organización de eventos, y en 2007 decide crear su propia empresa, Kamala, enfocada al world music. En 2012 decide dar un giro y trabajar con artistas nacionales vinculados al mundo del jazz, del flamenco y la música clásica. En la actualidad es la manager en exclusiva
de Antonio Serrano y lleva la contratación de otros artistas vinculados con los géneros antes, también con jazz, con world music y música clásica. Antonio Serrano, están aquí todas, las tres están porque están vinculadas a esta edición. Le pudimos ver junto con Constanza Lechner en un maravilloso concierto el pasado 11 de noviembre en Centro Centro. Trinidad Jiménez. ¿Qué decir, Trinidad? Porque te hemos visto, te vimos la semana pasada y estamos todavía con tu música y además es como la banda sonora un poco de Jazz Madrid en esta edición, la tenemos metida en la cabeza y no podemos dejarla. Muchísimas gracias por tu generosidad también, por dejarnos esa música para que acompañe las animaciones del cartel de Jazz Madrid. Ella es flautista ecléctica que ha interpretado y compuesto piezas para ensambles contemporáneos, formaciones de jazz y compañías de flamenco. Sus trabajos como compositora y flautista de danza la han llevado a visitar numerosos festivales nacionales e internacionales. Ha sido flautista para diversos artistas y editoriales, destacando sus trabajos propios en el aire junto a Cuartetazo, ensamble de flautas y percusión que pudimos tenerles también, estuvisteis el año pasado en la Casa del Reloj, recuerdo, en la edición de Jazz Madrid, y Bow junto a Okapi Project, un poco la fusión de jazz y rock ahí en Okapi. Es doctora en musicología, especializada en análisis musical, jazz, flamenco. Compagina la interpretación con la docencia e investigación universitarias. Básicamente va a ser la misma pregunta y eso lo hablábamos, ¿no? Que es que nos contéis un poco en qué consiste vuestro trabajo para un poco para la comprensión de quienes nos van a escuchar aquí, pero luego esto se va a grabar y va a estar en el canal de YouTube. Amelia, pues es un honor tenerte aquí, porque ya no solamente por los 7 años que llevamos colaborando, sino porque lo hablábamos, es que Escuela de Música Creativa es una cantera de grandes músicos y en esta edición no habéis podido estar con la Big Band por aquello de los aforos, de las distancias de seguridad, pero sí que es verdad que estuvisteis con el Javi Sánchez Project, que fue una maravilla en Centro Centro. Y bueno, yo quería preguntarte cómo surge la Escuela Creativa, cómo influyó esa normalización de enseñanzas artísticas, musicales, y bueno, que nos digas un poco cuál es tu visión desde el punto de vista de enseñanza de una escuela que es referencia y que sigue siendo desde bien pequeños, que nos cuentes un poco cuál es vuestro papel. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al Festival de Jazz por contar también con la parte de la educación. Además, en música creativa siempre hemos entendido que ese papel que teníamos en la enseñanza, en estructurar y normalizar en España la enseñanza, tenía mucho que ver con ese vínculo que tiene que haber, que siempre lo hemos entendido así, entre las aulas y el escenario. Es decir, trabajamos para que realmente... Bueno, pues ese vínculo de el aula, de lo que pasa en las clases con el escenario, con los artistas, siempre lo hemos tenido clarísimo y es el fin principal. Entonces, bueno, pues para hablar un poco del futuro del jazz y del momento que vive la enseñanza, yo me quiero referir un poquito a cómo surgió la escuela, porque realmente no ha pasado tanto tiempo que en España se trata en la enseñanza la música moderna, el jazz, las músicas actuales, llamamos ahora, ha habido una evolución ahí. Y esto empezó pues prácticamente hace 40 años, 35 lleva la escuela, empezó con Taller de Músicas en Barcelona, una escuela también hermanada con nosotros. Fuimos realmente, como has dicho, pioneros. Y surgió, bueno, pues por una necesidad, había una necesidad por parte de muchos músicos que ya querían acercarse al jazz, experimentar este lenguaje que era diferente. Muchos estudiaban y no tenían una formación, un lugar donde estudiarlo. No había, había que irse a Estados Unidos, a Europa, en Europa todo esto es más reciente, pero entonces el modelo era sobre todo el modelo de la escuela, de la prestigiosa escuela de Berklee, que es la que estructuró y organizó y sistematizó el jazz para la enseñanza. Y de ahí venimos todos al principio. Lo cierto es así, ellos sistematizaron su música
popular, el jazz como su música popular, y la convirtieron realmente, le dieron un recorrido normativo, sistemático, del que todos en un principio venimos. Esto era, por lo tanto, como digo, una necesidad, había un hueco ahí, y algunos de los socios de mis compañeros que eran músicos, yo venía de la parte de la educación que me encantaba y no sé, me asocié con músicos, que realmente es muy ejemplificador que uno había ido a estudiar a Berkeley, al volver a España no había donde dar, ¿no? No había donde dar clases. Y un alumno suyo, en clases particulares, oye, ¿por qué no montamos una escuela para esto? Esto había surgido unos años antes. O sea, cuando hay una necesidad va surgiendo en distintos sitios, ¿no? En ese momento la enseñanza estaba todavía desestructurada, estaba muy ligada, que ha sido otra de las señas que hemos mantenido de identidad, muy ligada al artista docente. O sea, convertimos a los artistas en docentes. Y por eso también ese vínculo con el escenario, obviamente, ¿no? Y procuramos que esa experiencia no se la pierdan los alumnos. Pero a la vez, bueno, pues hubo un largo periodo donde, mientras se fue sistematizando y organizando el lenguaje de la música con los nuevos contenidos que aporta el jazz, que ahora hablaremos de ello seguro, y por qué lo hacen tan interesante para que esté incorporado en la enseñanza de la música. Ahí hubo unos años, pero fueron muchos, donde esta iniciativa estuvo exclusivamente en manos de privadas, bueno, de escuelas privadas. Obviamente los conservatorios seguían con su manera de hacer las cosas, dando la espalda un poco a todos estos estilos derivados de del jazz y los estilos, bueno, pues donde el jazz ha influido. Y había una necesidad de hacer otras cosas, de vivir la música, no solo para el ámbito profesional, sino también para cualquier estudiante, desde niños. Nosotros en un momento ya incorporamos también estos aspectos del jazz tan interesantes a la enseñanza de jóvenes y de niños. Y bueno, aún así también emprendimos, tardamos mucho tiempo emprendiendo realmente una labor de que estas enseñanzas entraran en la enseñanza pública, que también lo acogiera en la enseñanza pública, porque si no, no habría esa normalización. Viene realmente cuando el jazz se introduce en la enseñanza pública. Pero esto no pasa pues hasta el 2001 con Musikene, con SMUR, los primeros centros superiores que introducen el jazz, y mientras tanto, bueno, pues somos, digamos, las escuelas, luego surgieron otras más, las que estamos trabajando en ese caldo de cultivo, y posteriormente, porque claro, para entrar en un conservatorio superior, en estudios superiores de jazz, toda esa formación media y básica está en manos de escuelas como la nuestra durante mucho tiempo. Vale, este recorrido normativo acabó por, efectivamente, conseguir que hubiera escuelas superiores para el jazz, y en Madrid en particular esto tardó un poquito más porque, bueno, por la cuestión de las competencias en educación, que son autonómicas, cada comunidad regula las cosas de una manera. Y aquí, cuando diseñaron los itinerarios del superior, no pensaron que había un itinerario posible para las músicas populares y el jazz en particular. Y fue hasta el 2014 que, con una ley de nuevo, una normativa que permitió autonomía a los centros, por fin pudimos tener un superior de jazz y músicas actuales. Nosotros lo llamamos así porque obviamente el jazz tiene un peso fundamental en la educación, y hay que utilizar las herramientas, sobre todo, que el jazz proporciona, y nosotros lo usamos exactamente así, como recursos basados en todo el desarrollo espectacular que ha tenido el jazz en la educación, para al final buscar la propia expresión del artista, del estudiante, que tengan esos recursos fabulosos que proporciona
esta música que amplía horizontes, que es acogedora para fusionarse o para realmente explorar otros estilos. Y bueno, en ese camino estamos ahora mismo con ese título superior, que en Madrid es el único que hay. Es curioso que todavía en Madrid la única enseñanza que hay en jazz superior siga autorizada, porque es oficial, nos han dado esta autorización para oficial, pero todavía no están los conservatorios. Pues bueno, ahora está a la situación así. Creemos que que tiene que entrar en los conservatorios también, en el Conservatorio de Madrid tiene que entrar el jazz, porque bueno, pues eso no va a hacer nada más que responder a una demanda que hay real de que esta herramienta se utilice para los creadores. O sea, es así de claro, el jazz te da esas herramientas que hacen que el estudiante tenga esas capacidades creativas para tocar jazz o no, o para tocar lo que quiera. Y ahí tenemos, bueno, muchos ejemplos. La normativa sí que te lo permite, ¿no? Que los conservatorios sí que pueden. Sí, sí, de hecho, al autorizarnos el plan de estudios propio, basado esto en interpretación en jazz y músicas actuales, eso ya está autorizado, es oficial. Lo hemos propuesto nosotros, pero lo podría hacer tal cual cualquier conservatorio. O sea, el conservatorio superior de Atocha, el que hay, tampoco hay nada más que uno. Pero bueno, lo cierto es que hasta ahora no lo han hecho y bueno, nos siguen dejando un poco esta responsabilidad. Sin embargo, fíjate que los conservatorios sí que tienen el jazz, porque el conservatorio de Amaniel tiene una tradición también de hacer curioso, mucho jazz. Es curioso porque o el de Ciudad Lineal. En los conservatorios profesionales, o sea, el grado profesional, sí que desde 2006, ahí hubo cuando se abrieron las especialidades. Exacto. De guitarra eléctrica y de bajo eléctrico, que hasta entonces no estaban consideradas, pues ahí sí que se empezaron a implementar en los conservatorios profesionales. Pero efectivamente, también es con una visión determinada y, en fin, en los conservatorios se trabaja el jazz dentro de los diferentes perfiles que hay, música antigua, composición, y uno de ellos es perfil jazz, y realmente es como una especialización en los últimos cursos, en los últimos dos cursos, donde bueno, pues introducen algunas cuestiones del lenguaje del cifrado americano, del lenguaje del jazz. Claro, a nosotros ese modelo no nos servía porque nosotros trabajamos esos rasgos, esos caracteres del lenguaje, lo trabajamos desde el principio, desde la base. Entonces, por ejemplo, el cifrado americano, enseñan el cifrado americano en quinto sexto, y es que nuestros niños ya saben, ya les enseñamos cifrado americano a la vez que cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, que el conservatorio ha adoptado algunas propuestas, pero es verdad especializarse es en un camino, en un recorrido con estas herramientas, porque a ver, la música es tan compleja, tan inmensa, que realmente tienes que especializarte en el enfoque que quieres dar, bueno, pues para trabajar determinadas competencias que te van a abrir ciertos caminos. Y bueno, hay centros pues que se especializan en música clásica y otros pues como nosotros más en jazz, aunque eso quiere decir, como he dicho antes, que nos centremos en que solo vayamos a... O sea, hay que distinguir lo que es el jazz desde el punto de vista educativo del jazz desde el punto de vista del estilo. Como he dicho antes, las competencias que trabajamos realmente lo que persiguen es hacer a un músico muy versátil, muy creativo. Eso es lo que aporta el jazz, que este enfoque a veces un poco... limitado de la música clásica, que estaba muy centrado en el intérprete. Nosotros estamos centrados en el creador, y eso hace que un intérprete de jazz no puede solo dominar su instrumento, no puede dominar solo la interpretación. En un momento de su actuación, en un momento de su
trabajo, es compositor, está componiendo en vivo. Y claro, estas capacidades se desarrollan con el jazz, porque ha sido así trabajado durante mucho tiempo y normativizado y estudiado para aplicarlo en la educación. Es que parece difícil, ¿no?, el separar el instrumento de la creación, y ahora nos podrá contar un poco Trinidad desde el punto de vista del artista, cómo se separa, cómo, en qué momento uno, a lo mejor en la música clásica sí que es más fácil, el decir uno es intérprete, uno es compositor, ahí está más definido, pero en el, músico, en el caso del jazz y en el caso de otras músicas no. Bueno, esto que dices tendría mucha polémica también, porque realmente... También en la música clásica ha habido creación, ha habido improvisación durante, bueno, pues en toda la música antigua, renacentista, barroca. Realmente fue casi con Beethoven donde se paró, porque se enfocó más en otras propuestas más orientadas a que estuviera todo escrito. Tal. Exacto. Bueno. Venga, porque ya lleva la definición de es la gran música libre, ¿no? Eso es, esa libertad, ese espíritu de libertad es lo que le hace también que luego eso acoja a otros estilos, lo llamamos la fusión, ¿no? Ya la contaminación saludable. Contaminación saludable, es preciosa esa palabra. Y has notado, ya por un poco pasamos al resto, has notado un incremento ahí, ¿cómo es el interés? ¿Notáis la gente joven que lo mismo que notamos nosotros en los festivales, que pues se ha renovado ese público? Que ya no es un público, ya por romper los estereotipos del jazz, que antes parecía que era una música a la cual venía pues una gente de 40, 50 y para arriba, y ahora hemos visto que viene mucha gente joven. Efectivamente, se ha rebajado esa edad en este caso de acudir a conciertos. Eso es porque está en el gusto, está en el interés. Y efectivamente eso es un cambio muy importante que ha pasado unos 35 años, 40, desde que empezó el jazz. Pero entonces los estudiantes que venían a nuestras aulas eran muy adultos, muy mayores. Algunos eran ya, bueno, pues estaban ahí en los escenarios, casi músicos profesionales, músicos que venían de haber estudiado clásico ya su carrera, pero querían experimentar con la improvisación, con otros lenguajes, querían, bueno, pues otros aires. Y bueno, pues efectivamente a lo largo de estos años sí que hemos notado que ha bajado, de hecho ahora mismo el porcentaje, el tramo que nosotros tenemos en la escuela de edades más grande, porque tenemos desde pequeños hasta mayores, entre aficionados y profesionales, pero el tramo más grande es de 17 a 20 años de estudiantes. Y también en los 4 años que llevamos con el título superior de interpretación y los 2 de composición, ha ido bajando la edad también. Y ahora pues son eso de pues un poco el mismo perfil en superior que es el mismo tramo que en la enseñanza universitaria, ¿no? 17, 18, 19, 20. Que volveremos sobre ello. Bueno, la empresa. Hablábamos, Alicia, que cómo sustraerse a la actualidad, cómo sustraerse a la pandemia, a lo que ha pasado, y sobre todo a las pequeñas empresas que sois las que habéis sufrido la cancelación de conciertos, los cierres de salas. Uh-huh. y bueno, pues en todo ese entramado que decimos que tiene que ver el hecho cultural, que tiene que ver los conciertos, ahí está el manager, ahí está la empresa, las pequeñas empresas sobre todo, porque son, no nos engañemos, son pequeñas empresas. Las grandes empresas tienen otra manera de sobrevivir. Pero yo quiero que me cuentes, que nos cuentes un poco en qué consiste tu trabajo, en qué consiste esa relación, qué relación estableces con los artistas, y bueno, si quieres contar efectivamente qué ha pasado en este tiempo. Muy bien. Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarnos a estar aquí, gracias al festival y a todos vosotros por asistir. Y bueno, y gracias también porque vemos la visión de lo que hay detrás de un artista, que hay mucho trabajo, mucha gente involucrada y efectivamente esta pandemia pues nos ha hecho mucho daño a todos. Detrás de un artista
está desde que iniciamos con el propio artista el proyecto que vamos a empezar a trabajar, la elaboración del proyecto, la elección de músicos, el trabajo de elaborar un disco en el caso de que se quiera elaborar el disco. Entonces ahí hay un montón de gente involucrada, porque hay técnicos de sonido, hay ejecutivos también trabajando, aunque seamos empresas pequeñas, pero tratamos de hacerlo lo más profesional posible. Y luego pues hay que tener en cuenta que una vez que el disco pues, o el trabajo está hecho, independientemente de que haya disco o no, es importante que haya una comunicación a medios para que ese trabajo se dé a conocer. Y luego, por nuestro lado, también el manager tiene que tener una buena relación con todos los festivales de jazz, con los programadores, directores artísticos o promotores. En España creo que hay alrededor de unos 150 festivales de jazz. Y bueno, pues tienes que tratar de tener relación con muchos de ellos para tratar de llegar al máximo posible. Al margen de los festivales, otra vía que tenemos también para dar a conocer a los artistas son las distintas ferias de jazz. Esa es otra pata en la que el manager o las agencias de contratación nos apoyamos. Entonces están las ferias nacionales, ahora mismo yo conozco la de Jazz I Am, está por otro lado por medio de fundaciones GAE Jazzeñe, que es muy interesante, como Jazzeñe ha hecho esta convocatoria, no sé si lleva 5 años haciéndola, en la que bueno, invita, es una misión inversa, ¿no?, que llaman, invitan a artistas, programadores internacionales para que vean determinados grupos de jazz que han sido seleccionados y así que puedan optar a la programación internacional. Y a nivel nacional existe otro muy, muy nuevo, el Jazz Zahara, Jazz Zahara, y hay una nueva plataforma que lleva un año aproximadamente que se llama Plataforma Jazz España, que está compuesta por distintos festivales de jazz y promotores, qué sé yo, el Festival de Jazz de Valencia, el Jazz al Día, hay distintos festivales que forman esta plataforma y la idea es, tiene dos patas fundamentales, ¿no? Es apoyar el jazz español, tanto a nivel nacional como internacional, pues haciendo acciones también similar a la de Jazzeñe. Están programando para el año que viene, no sé si en el primer semestre, hacer también una convocatoria para grupos de jazz españoles y que puedan mostrarse sobre todo a los festivales de jazz nacionales, y habrá una pequeña convocatoria para festivales internacionales. A nivel internacional, yo una de las ferias a la que suelo asistir es la de Bremen, Jazz Ahead, que es una feria, yo creo que muy importante y seria, donde pues también puedes llevar tu banda si es seleccionada, y si no, pues allí contactar pues con agencias de booking europeas o de otros países para tratar de alcanzar otros países, porque es más sencillo si tienes una agencia de contratación en el país al que quieres llegar, y bueno, pues hacer las relaciones que son tan importantes con todo el gremio, que son muchas patas realmente las que tocamos aquí. Entonces, trabajo desconocido, ¿no? Un trabajo que poca gente conoce. Sí, y es que es muy amplio, son muchos los aspectos que tenemos que conocer y tocar para poder llegar a donde queremos, ¿no?, con cada uno de los artistas. Y luego hay otro dato que es interesante, o sea, para nosotros la pandemia, pese a todo el drama que hemos tenido, algunas de estas pequeñas empresas, y yo me incluyo, creo que soy una afortunada, porque al no haber habido contratación internacional, hemos tenido la oportunidad de estar en muchísimos festivales nacionales. Entonces, bueno, pues tengo la fortuna de que pese a que no hemos trabajado tanto, pero hemos tenido una continuidad de trabajo que nos permite mantenernos. Y bueno, el Festival de Jazz de Madrid está claro que ha hecho una apuesta importante por el jazz nacional.
y no solamente el jazz, sino también otras músicas que habéis apostado, o sea, creo que habéis apoyado definitivamente a los grupos nacionales. Pero, y me gustaría hacer aquí un apunte, por ejemplo, en Francia los festivales están obligados a hacer una contratación del 60% de grupos nacionales. Entonces aquí no existe eso, pero sí que yo siempre insisto que cuando hablo con los programadores que por favor haya una apuesta de los artistas nacionales, que creo que tenemos grupos muy buenos y hay que apoyarlos. Existen muchas formas de apoyo al grupo nacional, pero creo que debe comenzar por los propios festivales. Por los propios festivales, sí. Quizás estamos en vías de normalizar sí, su presencia. Sí. En Jazz Madrid siempre, y bueno, eso lo comentábamos también, sí, hay en torno a un 30 o 35% siempre de espacio para las figuras nacionales. Y también es cierto que en estos años, y bueno, yo llevo más o menos 20 años dedicándome a esto, sí que he visto un despegue tremendo de talento, ha ido todo un poco paralelo. O sea, las enseñanzas artísticas normalizadas, el que los chicos pudieran ir, las chicas pudieran ir a estudiar esas músicas, con la emergencia de talento. Es decir, es una manera de... Y como hablaba, no sé con quién, que su hijo era músico, dice, no, es decir, nosotros tocábamos de oídas, nuestros hijos ya no tocan de oídas, porque ya vienen con muchísima preparación, creo que fue automática, con su hijo. Dice, no, dice, ojo, dice, este niño que vas a escuchar, dice, ya viene con estudios, ya viene con... Y es cierto, la mayoría, todos han pasado ya por conservatorios, por escuelas, que hay un nivel muy alto de formación. Y eso se nota también en el nivel de artistas. O sea, que yo creo que estamos en el buen camino. Sí. Y yo coincido contigo en que hay que apoyarlo y hay que apoyarlo más y bueno, en ello estamos. Así que... Pues bien, seguir por ese camino. Sí. Bueno, Trinidad, aquí la artista, como decía, son tres mujeres que representan pues un poco este festival, sois la cara visible de este festival. Habéis estado aquí, Trinidad estuvo el año pasado con Cuartetazo. En aquel momento pues ya vimos que había que hacerle un encargo, le hicimos un encargo y desde luego no ha defraudado. Su eléctrica ha sido maravilloso, además con Rocío Márquez viniste y fue un regalazo. Y bueno, a Trinidad le pasa que viene con muchísima formación. Un poco, he querido leer, se puede leer en la página web los currículums de cada una de vosotras. Tres mujeres brillantes. Brillantes, no voy a contarlo, pero sí hay que contarlo, hay que decirlo, hay que nombrarlo. Ella es profesora universitaria, ella es investigadora, ella es compositora y bueno, es una mujer muy joven, una mujer que bueno, que ahora lidera su propio proyecto, que ya lleva haciendo sus incursiones, ya no es la primera vez que tú haces cosas por ti sola, por ti misma, pero sí que es cierto que ha sido un poco como la apuesta un poco de largo, ¿no? El hecho de estar en Madrid, todos los artistas quieren venir a Madrid, el Festival de Jazz es importante, pero vienes con muchísima formación, es decir, que tú eres una mujer como vienen muchos artistas. O sea, esto se repite, es un patrón, quizá no a lo mejor a tu nivel, no tan más colorada, que además con la mascarilla no se ve. No se nota. Pero sí que es cierto que es una formación muy, muy alta, es una formación muy, muy grande. Entonces, cuéntanos cómo ves tú el jazz, porque tú además del jazz, en ti está el flamenco, está el rock, cuéntanos un poco tu proceso. Y cómo llegas al jazz, o bueno, o cómo lo estás viviendo, cómo ves el futuro de esta música. Que en esta música están las músicas actuales, está la música popular, yo no sé si actual, la música popular, el jazz es una música popular, como el flamenco, y hay que también reivindicar el popular. ¿Cómo ves el futuro de estas músicas? Una mujer joven como tú, que se acerca y que se mete de lleno ahí a crear. Me sumo al agradecimiento de mis compañeras al festival y al pedazo de presentación que ha hecho Concha. Después de esto, abruma hablar incluso, ¿no? En cuanto a la formación, yo soy exalumna de la Escuela de Música Creativa, como la mayoría de los músicos de jazz de Madrid.
el que más y el que menos ha pasado, aunque sea de refilón por la creativa, aunque sea ensayar con alguno de los de dentro, ¿no? Pero en mi caso disfruté durante 4 años de una beca de estudios y pude ampliar los estudios clásicos que hablábamos, ¿no? El hecho académico de la flauta travesera es un poco peculiar, porque su espacio de aprendizaje natural ha sido la música clásica. Se ha implementado en la enseñanza de la música popular realmente hasta hace bien poco. No hay flauta jazz, no hay perfil de flauta jazz en Musikene, por ejemplo. En la escuela sí, pero claro, tú llegaste ya con el título, o sea que... Entonces, el jazz y el flamenco, que son dos músicas que de las que la flauta ha participado desde los 70, gracias a la figura del maestro Jorge Pardo, pues se abrió un camino enorme y posibles vías interpretativas para los flautistas que veníamos. Entonces, la Trinidad granadina de esos años, con 17 años, estaba en el conservatorio estudiando flauta y de pronto escucho el disco del sexteto, ¿no? Y digo, ¿esto qué es? Pero esta qué barbaridad es, hay una flauta, hay un bajo, esto es una barbaridad. Y a raíz de ahí pues empecé a escuchar, a interesarme, y como le contaba a una amiga, por la mañana iba a estudiar Historia y Ciencia de la Música a la universidad, por la tarde iba al conservatorio, y por la noche estaba en la escena granadina del rock y del flamenco, allí en Granada. Eso confluyó en que seguí con las tres vías abiertas y vine a Madrid enamorada de la escena maravillosa que hay aquí, porque estamos hablando de la enseñanza, de los festivales, de las productoras, pero hay un conglomerado de salas que también lo está pasando fatal ante la pandemia, y que son el nido de muchos artistas, de mucha experimentación, de la militancia del jazz que es necesaria como aficionado, como un punto de encuentro entre músicos, ¿no? Entonces las salas creo que son las grandes afectadas de la pandemia. Los festivales, las instituciones de enseñanza, pues tienen un poderío para afrontar esto. Pero las salas dependen de la militancia de los aficionados y de la bondad del virus, básicamente. Entonces, hacer una mención a las salas y que no deje de sonar, porque el jazz solo sobrevivirá si está dentro de este telar que creamos entre todos. Estamos los artistas, están los festivales, la empresa, las instituciones de enseñanza, pero también deben estar las salas, que ha sido el espacio natural, el hábitat natural del jazz y de las músicas populares. En mi caso, también tengo la suerte de haber hecho la tesis doctoral sobre la flauta en el flamenco jazz, y estudié la música de Jorge Pardo, el viaje que hizo desde el rock hasta el flamenco, desde los 70 hasta nuestros días, analizando sus discos, su fraseo. Como me decía él en algún momento, sabes más de mí que de tu padre. durante mucho tiempo, pues, donde confluían ambas músicas, el jazz y el flamenco, me parecía un espacio muy interesante, porque era una forma de decir diferente que solo le había escuchado al maestro Jorge Pardo y que era una vía por explorar. Entonces hice la tesis doctoral y eso me ha permitido estar ahora presente en la enseñanza universitaria. Soy profesora del grado de Interpretación Musical de la Universidad Alfonso X el Sabio. Es el único grado universitario que hay en España en el que se imparte música moderna. Está homologado por Bolonia, puede haber intercambios entre diferentes universidades europeas, y es muy interesante y es un espacio casi por crear, porque el jazz está entrando ahora en la universidad y creo que no es, no hay que elegir, debe estar en la Escuela de Música Creativa, debe estar en la universidad, debe estar en las salas, creo que todos nos hacemos mucho bien, y cuanto más haya,
más fuerte será el telar del que hablaba, ¿no? En nuestro caso, pues surgen alumnos muy interesantes con perfiles híbridos, porque también se imparte el perfil de música clásica y se crea un espacio híbrido donde el jazz, la música clásica y la música contemporánea conviven, y que los alumnos tengan contacto entre ellos, surgen ensembles interesantes y espacios nuevos para la creación. En mi caso, poder estar en la docencia universitaria y poder interpretar y crear música, componer música, pues es un privilegio. Sobre todo la propuesta del festival de unir el flamenco, el jazz y todo el bagaje que tenía en danza contemporánea, que he conseguido, creo, no lo sé, lo sabré con distancia, unirlo en Eléctrica, que se presentó el 13 de noviembre en Centro Cibeles. Agradecer al maravilloso equipo de Jazz Madrid, porque igual que aquí, se nos ve a nosotras cuatro, pero hay un conglomerado de productora, de técnicos, de luces, de sonido, y un excelente trabajo de coordinación desde marzo hasta ahora, que sigue dándose. Entonces, nada, creo que es mucho más interesante que se abra debate. Es curioso, te estaba escuchando cuando hablabas de la universidad y cómo convivíais música clásica, jazz, porque el lenguaje ya de la compartimentación cada vez se está diluyendo, las fronteras. Lo mismo pasa con la danza. Ya no se entiende la danza contemporánea, la danza clásica. O sea, hay como una, efectivamente, un paso adelante. A mí me parece un paso adelante, porque es un enriquecimiento. O sea, no es ceñirte solamente a lo que es el flamenco solamente. Y bueno, el jazz sí que es cierto que propicia esos encuentros con otras músicas. O sea, aquí lo podemos ver, porque además el Festival de Jazz está concebido como una paleta de colores. Es un festival que nace desde el servicio público, es decir, desde lo público. Y desde lo público lo que tienes que hacer es intentar llegar a todos los públicos. O sea, es decir, a quien le guste más jazz flamenco, jazz, la improvisación, más jazz con la improvisación, lo más contemporáneo. Es decir, el arriesgar también se arriesga, pero tampoco se olvidan las grandes figuras. O sea, el misterio o lo que la obligación que tenemos quienes trabajamos desde lo público es que pueda convivir Martirio, Chano Domínguez, premios nacionales maravillosos, que son quienes van a clausurar esta edición, pues con grupos que están empezando y que merecen estar ahí y que tienen que estar ahí. Entonces, eso es desde lo público. ¿Tú recuerdas las salas? Tenemos una espinita clavada este año, porque lo normal es que estén las salas de la Asociación La Noche en Vivo. O sea, aquí está Dick del Poggi, que siempre ha estado en el Festival de Jazz. Ella no está retirado felizmente, está disfrutando de la música desde otros sitios. Pero sí que es cierto que lo echamos mucho de menos. Lo echamos mucho de menos porque al final, desde las instituciones somos quienes mantenemos un poco, también tenemos la obligación de mantener la cultura, tenemos la obligación, pero es cierto que todo ese entramado que tiene que ver, que hace que un festival sea de ciudad, se nos queda cojo sin las salas, porque además en las salas es donde vosotros empezáis, es decir, pasáis de la escuela, pasáis a las salas donde experimentáis, donde el público, el contacto con el público, y donde surgen pues grandes figuras han fogueado en las salas. O sea, ha sido así. O sea, no, nosotros estamos una vez al año con el Festival de Jazz, pero bueno, luego hay que mantenerlo. Entonces todo eso pues lo echamos mucho de menos en esta edición, claro. Y son grandes damnificadas, claro. Pues sí, yo quería añadir a lo que dices que para nosotros las salas han sido el lugar donde se hace, entre comillas, el examen. Es decir, nuestros alumnos, y Bobby los ha visto muchas veces, Dick los ha visto muchas veces en el Bobby, y bueno, pues para nosotros las salas es eso, la continuación natural de ese aprendizaje, que además, para que realmente tenga, que hemos buscado también eso, que sea realmente útil
¿Qué es ser útil el aprendizaje? En este caso es que para un estudiante, bueno, si va a ser profesional, por supuesto, que realmente pueda insertarse en la industria de la música. Yo hablando el otro día con un cuaderno de conservatorio me decía, ¿con qué naturalidad habláis de la industria de la música? Eso en el conservatorio casi es pecado. Pues no, la industria, hay una industria. Además, es que cuando hablábamos de los orígenes de la enseñanza, ya en todos los estudios que hace Scar en sus anuarios, las industrias de las músicas llamadas modernas, actuales, el jazz, el flamenco, es que tienen un porcentaje muchísimo más alto de actividad y de recaudación y de, bueno, pues de actividad, ¿no? de empresas vinculadas, todo lo que ha contado Alicia. Y realmente no tenían un lugar en la educación, ¿no? Era un poco alucinante. Eso sí, bueno, ya no pasa tanto, como hemos visto. Hay estos ejemplos que ya han proliferado por todos lados, pero efectivamente, bueno, volviendo a las salas, las hemos echado mucho de menos, porque además nuestra primera promoción de titulados superiores no ha podido hacer sus conciertos, y los tenemos aplazados, a ver si ya de una vez pasa esto, para poder volverlos a hacer en las salas, que es efectivamente el terreno donde acaban y que nos han favorecido y que, como decía Trini, es verdad que les debemos muchísimo y son los más perjudicados probablemente de esta crisis, estoy de acuerdo. Sí, sí. Son espacios de cultura, o sea, son espacios, yo desde que llegué al ayuntamiento, la verdad es que en los primeros festivales que hice, Emociona Madrid, Emociona Jazz, aquellos festivales, lo primero que fue ponerme en contacto con las salas, porque yo no entendía hacer un festival de ciudad sin contar con esos espacios que ya estaban funcionando, que ya estaban acogiendo artistas y que ya estaban dentro de la programación y que programaban los 365 días, porque nosotros programamos un mes, pero ellos están todos los días, todas las noches y bueno, pues ahí están, pero vamos, ese recuerdo que esperamos que la próxima, el año 2021, vacuna mediante, pues ya podamos estar normalizados, aunque creo que esto lo vamos a tener que seguir manteniendo al menos de momento. Yo no sé si os parece que si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, lo que pasa es que no tenemos micrófonos, con lo cual no se puede, no quedará grabado, porque o bueno, regular, bueno, sí, no está mal, creo que ya ha pasado porque en los anteriores también ha habido preguntas, pero bueno, si queréis que el público, sí, claro, sí, abrimos, sí, un poco, sí, un poco de diálogo, o incluso vosotras, porque a mí me parece que bueno, parece que hemos hecho el camino, sí, sí. Hemos hecho el camino y al lado, efectivamente, como decía Trinidad, al lado de Amelia, al lado de Alicia, al lado de Trinidad, a mi lado, somos las que estamos aquí, pero detrás hay mucha gente que hace que esto sea posible, que esto sea posible y que esté pasando aquí ahora, desde el fotógrafo, cámara, lengua de signos, Almudena Heredero, allí, Alicia, el director artístico, los técnicos de sonido, o sea, es decir, todo el entramado que hace falta para que esto llegue al público, hay mucha gente detrás. Y yo, un homenaje a ellos, a ellas, a esos hombres y a esas mujeres que están ahí detrás y que hacen posible que hoy estemos aquí. Entonces, bueno, si queréis, tenemos como unos 10 minutillos más o menos, no mucho más, para si hay alguna pregunta del público, pues nada, a ver, que le venga y le he puesto. Yo me he preguntado, bueno, una ligera intervención, me dio a ti, Alicia, sí. Soy Carmen Cancero. Ay, hola, Carmen, con la máscara no te conocía. Yo vengo del mundo de la danza, yo tengo como ella una empresa de artes escénicas, produjo y distribuyo danza sobre todo y especialmente el flamenco, con lo cual va muy unido la danza y el flamenco va unido a la música. Indiscutiblemente, pues claro, yo siempre estoy rodeada de guitarristas, de violín, de percusión, de cantadores, de todo. Entonces, últimamente estoy intentando introducirme un poquito más en el mundo de la música y del jazz, entre otras cosas, porque están viniendo a mí
Yo tengo circuitos bastante amplios por el extranjero, que también tiene cabida la música, y es una pena no aprovecharlo y no utilizarlo, porque en España hay muchísimo talento musical, dancístico, creativo, de todo. Entonces yo estoy intentando, y por eso me he apuntado, porque quiero escuchar, no sé, beber de más fuentes para saber por dónde dirigirme. Yo, por ejemplo, estuve el otro día aquí porque yo llevo a Dorantes. Entonces, con Dorantes, cuando hablaba de la música, de la flauta travesera, en Bulgaria, que no recuerdo el nombre, hay un flauta travesera que es maravilloso, y Dorantes ha hecho un... El cabal búlgaro, ¿no? Sí, es maravilloso. Yo estaba allí con ellos, y que España además hace muchas fusiones. Cuando encuentra a alguien con talento fuera, unen fuerzas. Entonces, aunque yo no esté metida en el mundo del jazz, pero sí que he dado pinceladas. Hace 2 años, por ejemplo, con Chano Domínguez, unimos Los Pierdes a Sus Carmona, que los dos son premios nacionales este año. Carmona bailador y Chano como pianista. Unimos el piano con Los Pierdes Jesús en Nueva York. Bueno, fue impresionante, se venía abajo aquello. Y bueno, pues que por primera vez tengo una reunión, asisto a una reunión con el mundo de la música y del jazz, y espero que sea la primera de muchas. Sí, ya hemos comentado que esta va a ser la primera, habrá más debates en las próximas ediciones, por supuesto que estarán las salas, estarán los festivales, es decir, todo ese entramado que hace y poner un poco nuestro granito de arena para contactar, para poner en contacto a personas, que es al final nuestra obligación. Yo tengo una pregunta para cada una, si es posible, que debe ser breve. Amelia, tú comentabas al principio el hermanamiento de música creativa en su inicio con Taller de Music. Sí. Y ahora en el presente, que hay más centros que ofertan jazz, me gustaría saber si hay un planteamiento de conexión entre ellos, especialmente teniendo la equivalencia en España, y bueno, sí que hay programa Erasmus también. Exacto. Me gustaría conocer un poco esta relación. Bueno, pues a ver, con el Taller de Music siempre ha habido buena relación. Es más, tenemos una visita programada ya para dentro de poco, porque cuando podamos, teníamos previsto hacer algún encuentro, alguna colaboración de intercambio. El intercambio, como casi también lo pide el jazz. El jazz es intercambio, es ese compartir, ¿no?, en la música. Bueno, pues lo mismo traspasa a las escuelas. Hemos sido en general muy asociacionistas, hemos tenido mucha vocación asociativa de juntarnos, primero también, como contaba al principio, cuando en España no había nada de esto, pues quería saber qué pasaba afuera. Y es verdad que primero las referencias fueron en Estados Unidos, pero muy pronto se trasladaron a Europa. Y ahora mismo nosotros, al estar, también el Taller de Music tiene título superior, tiene su centro superior. Entonces estamos participando en una asociación europea, donde están conservatorios de París, de La Haya, de instituciones, bueno, pues clásicas y clásicas también, y donde hay un específico plataforma de jazz y pop, y estamos ahí participando. Y bueno, yo también me acuerdo ahora mismo de los que están detrás en la escuela, que es un equipo mucho más joven y muy entusiasta, y estoy viendo pues que son ellos los músicos los que están ahora preparados y están al cargo de toda esta renovación en los programas educativos. Ellos están trabajando en Europa, en España también con escuelas, pero en Europa viendo qué hacen los europeos con sus músicas populares. Hay ya una gran tradición en Europa de esas fusiones o de esos encuentros que ha propiciado el jazz con las músicas autóctonas de cada país. Por supuesto, aquí lo vivimos con el flamenco. Nosotros vamos en la escuela el año que viene, seguramente, a implementar un máster en flamenco, en interpretación de flamenco. Y no solo eso, sino que estamos indagando en esa fusión también con otras músicas tradicionales de raíz de la península ibérica, no solamente el flamenco. Entonces, bueno, sí, esto va un poco inherente al espíritu de la escuela de música creativa,
pero también de otras escuelas que estamos, pues como el jazz, vivo y con mucho futuro. Muchas gracias por la pregunta. Sí, gracias por la respuesta. En ese, ahondando un poco en eso que habéis dicho, yo recuerdo en 2010 yo tuve el privilegio de coordinar las actividades culturales de la presidencia española de la Unión Europea, que cayó en 2010, y recuerdo que eran tres países, eran Bélgica, Hungría y España. Y entonces éramos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y nos inventamos, junto, estaba también Luis Martín por ahí, un laboratorio musical. Yo había visto que en Francia se había hecho en un sitio, en un pueblo por ahí, o sea, un laboratorio donde juntas a músicos de diferentes países, y como la música popular, los músicos se entienden enseguida, pues buscar ese lugar de encuentro entre los tres países. De ahí salió algo precioso, Marta Sebestia con Niño José, que luego lo pudimos ver en un Suma Flamenca. Pudimos ver a como era Estrella Morente con Philippe Catry, por ejemplo. Pudimos ver a La Musgaña con otro grupo que no me acuerdo cómo se llamaban, que eran húngaros, entonces se entendían rápido. Estuvieron conviviendo y a mí aquello siempre tengo muchas ganas de volver a repetirlo. Porque fueron durante tres, cuatro días, estuvieron conviviendo en Segovia, en la granja. Allí se encontraban, allí tocaban, incluso los ensayos eran abiertos al público, es decir, que la gente podía participar de ese proceso creativo. Y luego ya se hizo una gala al final en junio, porque era el semestre, en junio, lo hicimos en la Casa de Campo, y bueno, aquello era, no tengo palabras, o sea, estuvo también el de Espeón, es decir, que trajimos a músicos de aquí, La Musgaña como que estaba, era el colchón de todos, porque tienen en su cabeza todos los músicos, todas las músicas, y era como un poco el colchón de todos, pero aquello fue precioso, y esa experiencia siempre estamos tentados en volver a hacerla, porque nos parece que ese encuentro es muy interesante, incluso ya no solamente, fíjate que teníamos el concepto de Europa, sí, la música es una vía de diálogo, un lugar de encuentro donde tú estás escuchando, y de eso tú sabes más, Trini, o sea, una flauta que puedas escuchar en los Balcanes se parece mucho a lo que tú puedas hacer, o sea, te puedes encontrar una jota, te la encuentras también en esa música, en ese folclore, a lo mejor de Hungría. No sé, ¿cómo veríais ese experimento, poder intentar vislumbrar hacerlo en una próxima edición, por ejemplo? Sin duda. Además, el jazz, tal cual hablaba creo que Amelia, es como un caldo al que le pueden meter muchas especias y muchos ingredientes, y lo admite y lo va macerando hasta que surge algo nuevo, ¿no? Es casi la nueva academia del siglo XXI, ¿no? Es casi como la nueva música que admite y que respira con la música de su tiempo. Me he acordado antes del, y de paso hacer homenaje a él, del maestro Pedro Iturralde, recién desaparecido. En una entrevista decía que los discos iban a hacer desaparecer a las jazz bands. Y aquí estamos, 30 años después, ¿no? Y yo creo que los discos, la digitalización, internet, lo que ha hecho es pulverizar la música por el mundo, y que el jazz se haya también pulverizado, ¿no? Que tiene más solera, es una de las músicas populares que antes se ha comercializado, ¿no? O que ha entrado en la industria, ¿no? Al flamenco le está pasando algo similar, ¿no? Ahora el flamenco es de quien lo quiere, ¿no? Porque tú tienes acceso a un vídeo de YouTube en el que ves cómo se mezclan músicos en Triana, ¿no? En una fiesta. Eso me parece que es la gran revolución, ¿no? Y que no hace falta estar en el sitio para aprender algo, ¿no? Entonces creo que tanto la industria como la enseñanza, como los intercambios artísticos deberían ir por ahí, ¿no? Cómo mezclarnos y cómo movernos los músicos que tenemos el jazz como caldero común, pero con especias determinadas, ¿no? Dependiendo de cuál sea nuestro origen, ¿no? Yo creo que eso está por hacer. Digo, a mí me parece una idea maravillosa, ¿eh?
sea que apuesto por ella, porque la verdad que las veces que hemos estado en residencias artísticas con músicos de otros países ha sido muy enriquecedor para todos, así que... Sí, lo tenemos en... Tenerlo, hacerlo ahí. Salió también, pues mira, hace 10 años que lo hicimos y bueno, fue voluntad, hubo voluntad también política, porque todo esto hace falta voluntad política, hace falta presupuesto, tampoco mucho, porque tampoco es cuestión de cesión de espacios y de sobre todo de muchas ganas de hacer cosas nuevas que ayuden a nuestros artistas, ¿sabes? Porque luego el proyecto de Marta Sebesti y Niño José Leu hubo un viaje de vuelta, claro, o sea, como los demás. Entonces, todo eso, ese propiciar el encuentro, pues también debería ser. Así que, bueno, que sepáis que eso está ahí en nuestra cabeza y esperamos poder materializarlo como muchas otras cosas, como tener el mundo de la universidad también incorporado al festival, están los conservatorios, las escuelas, es decir, la universidad también. Es decir, todo lo que... Y además tenemos una suerte tremenda porque en Madrid están todas las instituciones culturales más importantes, tenemos la suerte de la Biblioteca Nacional, el Auditorio, los institutos, el Instituto Francés, esa colaboración internacional que también puede ir por ahí, es decir, a través de los institutos de cultura de otros países, poder hacer ese lugar de encuentro. ¿Por qué no un encuentro europeo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, que todo eso, pues, en fin, ¿hablamos de futuro? Bueno, hablamos de futuro. Hablemos de futuro y quedáis emplazadas. Porque en ningún momento hemos hablado de mujeres. ¿Vale? Pero quedáis emplazadas. Ellas están aquí, y si os dais cuenta, y ya acabamos, vamos a acabar ya. Terminamos. Ah, bueno, perdona, otra preguntita. Sí, sí. Bueno, una va al hilo con algo que acaba de comentar Trinidad y otra con género, porque la verdad es que me resulta inevitable hacerla teniendo a otras mujeres. Bueno, primero la de industria, que te la iba a hacer a ti, Alicia, pero realmente me interesa la opinión de todas. Y tiene que ver con el paso de venta de disco al streaming, que es lo que está imperando hoy en día, y a un género que no es tan mayoritario como el jazz, creo que le está afectando muchísimo. Entonces me gustaría saber cómo vislumbras el futuro de la supervivencia de los músicos que ya no reciben prácticamente ingresos de la venta de sus trabajos. Bueno, fundamentalmente seguir viene del directo. Entonces, en el directo es donde nosotros podemos hacer la venta física y es ahí la única manera de poder seguir teniendo un ingreso más estable, porque efectivamente del digital nosotros no, así como hay gente que pueda tener muchas escuchas y ahí sí que hay dinero, pero en nuestro caso no. De momento no hacemos dinero por ahí, pero sí del directo y de la venta emocional, digamos, del directo, que es donde compran los discos. O sea, que el directo es fundamental para nosotros. Uh-huh. Es la vía en la que tenemos ingresos. Personalmente yo creo que aquí subyace un debate mucho más grande que daría para otro encuentro, sin duda. Spotify no paga derechos a los artistas, y si no estás en Spotify no existes, y si no te escuchan no te programan. Entonces creo que hay que hacer una revisión de cómo van los derechos de autor o qué porcentaje nos llevamos de las reproducciones, porque es el nuevo espacio de expansión de los músicos, y cómo controlar eso también es difícil. No digo que sea fácil, pero creo que no debemos dar por hecho que hay que vender discos a la puerta de un concierto, porque estamos hablando de dignificar la profesión, de llegar a un público internacional, y el que te hace el vídeo en el concierto te pide un caché. El que te graba el disco te pide un caché. Vas a la empresa para que te haga 500 copias y te las cobra. Si no tienes eso, tampoco te programan. Entonces el gran perjudicado es el músico. El otro día en una charla con el gran pianista Moisés Sánchez, a la salida de un concierto, porque todos los artistas al final somos aficionados y vamos a vernos unos a otros,
Pues Moisés Sánchez comentaba, viven a costa de nuestros sueños. Si no tengo vídeo, porque no tengo vídeo. Si hago un vídeo no lo ven, porque dura 13 minutos mi composición. Y todo sale del músico, que contrata una empresa, que necesita una formación para seguir ampliando. Entonces, por eso yo he nombrado antes el concepto de militancia, de ser aficionado al jazz, crear ese telar de aficionados, escuelas, conciertos, festivales. Pero yo te emplazo a que debatamos en torno a Spotify, los derechos digitales y YouTube incluso. Ahí hay mucho detrás, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es muy indignante lo de Spotify. Yo personalmente estoy suscrita a otra plataforma, no voy a hacer publicidad a ti, pero me parece que es algo que en algún punto habrá que debatir a nivel de legislación. Porque creo que es algo que falta, que es nuevo, pero que obviamente los músicos necesitan sobrevivir. Por favor, la última pregunta ya. Esta se la quería hacer a Trinidad, porque como músico instrumentista es probable que te pase como a mí, que cuando dices que eres músico te preguntan si eres cantante. Supongo que cuando tú empezaste, y más en una música en la que no había tanta tradición de flauta, habrás vivido todo tipo de experiencia respecto al género. Mi experiencia de género también daría para otro debate, sin duda, sobre todo en determinados contextos, porque ser instrumentista en flamenco da para mucho, ¿no? No, ni canto ni bailo, ¿no? Toco la flauta y me tengo que entender con los músicos, además con un argot muy específico, ¿no? Hay que hablar en flamenco, flamenco castellano, castellano flamenco. Hay que entenderse. Pero al final, todo depende del equipo de trabajo que tengas. Hay buena gente en todos sitios y creo que mi generación ya tiene mucho adelantado también. Yo soy optimista, al menos. Sí he vivido que teniendo un niño de 2 años y fui a una gira por Francia con danza, con flamenco contemporáneo, que me preguntaran que qué hacía ahí si tenía un niño de 2 años. Y ahí hay que usar la mano izquierda y decir, pues darle de comer, como tú al tuyo, ¿no? Pero luego en el camerino lloré. Eso es una anécdota entre otras tantas. Pero al final pues surgen equipos de trabajo que son empáticos y es una selección natural. Pues terminas juntándote con músicos y personas que son buenos y que son amables, y nuestra generación ya tiene mucho, mucho adelantado. Pero sí que es verdad que cuando digo que me dedico a la música, el taxista que me traía el debate, ¿qué? ¿Dónde cantas? Sí, es habitual, pero creo que pues, con el cartel que he programado este año, con la compañera María Toro, el año pasado éramos 4 flautistas en cuartetazo, Belén, que es alumna de la creativa, que ha tenido la residencia en Conde Duque, pues creo que la mejor lección se da caminando, ¿no? Lucía Martínez, tocando la batería. El movimiento se demuestra andando y mientras pueda, pues caminaré y que vean cómo caminamos, ¿no? Yo creo que Dick, sí que se parece para terminar, porque ya nos estamos pasando un poquillo. Quiero ser optimista y creo que mañana va a haber un botón de muestra de no sé si son 11 o 12 que tienen una trayectoria muy variopinta, han estado en Michigan, en Nueva York, y son 11 bicharracos, de los cuales creo que 2 o 3 son los que escriben, componen, y me estoy refiriendo a la resistencia. Que Concha, aplaudo a Luis Martín por programarles, porque anoche me pilló mi mujer disfrutando de 2 vicios. Uno era un whisky y el otro era Charlie Parker, que estaba sonando. Y me acordaba que cuando Charlie Parker, bueno, le hicieron de todo porque era un tío loco, los grandes músicos de la época,
cuando lo oían les descolocaba, etcétera, ¿no? Y la resistencia, cuando a mí me lo propuso Luis Verde, empezaron a ensayar en el Bogi por las mañanas, yo les abría el espacio, y recuerdo que las primeras veces que les programé, si había 15 personas que habían acudido a la sala, al cabo de 10 minutos quedaban 5 o 4. Y luego, poco a poco, pues esa música tan extraña que hacen, porque es música original, compuesta, llena de energía, llena de espacio, va asentándose un poco. Entonces, yo soy optimista de que si un festival de jazz acreditado como el Festival de Jazz de Madrid programa esto, ya es una señal de que el futuro del jazz puede caminar. Y lo del virus es una anécdota, eso es un pasado. Eso no tiene nada que ver con el jazz, porque no va a poder con el jazz. Bueno, pues cerramos. Gracias, Dick. Gracias a todos por venir. Y el futuro del jazz también está aquí. Sí. También está en ellas. Lo de la mujer en el jazz no es solamente un debate más, sino como cinco. Por eso, he dicho que no habíamos hablado de mujeres, claro. Y además incluso yo se lo dije a ellas. Vamos a hablar de mujeres. La invisibilidad de las mujeres en el jazz. Pero eso es un tema que... Como decía Inés París, cuando en los Goya pues no había películas dirigidas por mujeres y siempre decía, es que no hay. Bueno, es que sí hay. Entonces yo cojo esas palabras de Inés París para decir, no, sí hay. Es que sí hay mujeres y cada vez más, y también este es el futuro. Así que, si queréis, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Y nada, gracias. El festival continúa. Gracias. Gracias a ti.